Thank you very much. Muchas gracias a todos. Les damos la bienvenida a nuestro cuarto diálogo regional de política del mercado de capitales, CAPILAC. Antes de presentarme, queremos darles unas instrucciones logísticas para que todos nos entendamos y sea muy fácil poder navegar en este evento. Welcome. Before I introduce myself, and we start with it, and with the purpose that all of us understand each other, let me give you some logistical instructions. Primero, vamos a tener traducción simultánea a lo largo de todo el evento. Escoger el idioma es muy simple. Si está en un computador, en la parte inferior de su pantalla del Zoom, va a encontrar un globo terráqueo. Al hacer clic en ese icono, podrá escoger el idioma de su preferencia. Las opciones son ninguno, si entiende los dos idiomas, español o inglés. Voy a dar unos segundos para que usted pueda hacer sus ajustes en su pantalla. I will switch to English now. First, let me tell you that we will have simultaneous translation, simultaneous interpretation. Choosing the language is very simple. At the bottom of your screen, you will find a globe icon. By clicking on it, you can choose the language of your preference. We have three options, Spanish, English, or none of them. If you speak Spanish, then you will need no translation. I will give you some seconds so you can adjust your preferences. All right. Ahora los invito a que participen en el evento haciendo preguntas y comentarios. Las preguntas las van a poder enviar a través del icono de Q&A que se encuentra también en la parte inferior de la pantalla. Ese icono es, reitero, únicamente para cuando tengan preguntas. Cuando vayan a hacer una pregunta, escriben allí la pregunta, no hay ningún problema. Vamos a tener a una persona que va a estar leyendo las preguntas y enviándolas a los panelistas. Y tercero, el chat que van a ver a la derecha de su pantalla, lo vamos a utilizar para enviar información relevante y links de utilidad para todos. Por ejemplo, en este momento, Sahara les va a poner el link a todos los materiales, presentaciones, documentos, los bios de todos nuestros panelistas y keynote speakers. Y al final vamos a tener una encuesta de satisfacción para que por favor nos ayuden a diligenciar. Todas las personas que se han registrado pues van a tener acceso a esa encuesta, que si quieren la pueden diligenciar hoy, si van a estar solo hoy, o al final del evento, si van a estar los tres días del evento. Entonces, ahora sí, me presento. Mi nombre es Diego Herrera. Yo soy especialista líder en mercados financieros del Banco Interamericano de Desarrollo y junto con la Federación Iberoamericana de Bolsas y la Asociación de Depósitos de Valores de las Américas, hemos diseñado una agenda fantástica para CAPILAC 4, nuestro diálogo regional de política para el mercado de capitales. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a Olga Cantillo, quien va a hablar enseguida, a Claudio Zukovicki, a Roberto Berchor y a otras personas que nos han venido apoyando desde la FIAP para poder conformar el evento. También agradezco mucho a mi amigo Bruce Putterell, quien nos aconsejó un par de conferencistas también para el evento. Y pues en esta ocasión, como se dan cuenta, hemos logrado construir un súper, súper evento con representantes de la industria, de los supervisores y de los reguladores financieros para hablar sobre el panorama del sector de mercado de capitales y los desafíos que vamos a tener hacia el futuro post-COVID, que ahora parece de nuevo una ilusión con la aparición de la variante Omicron, y esperamos que haya un buen manejo por parte de los gobiernos de esta nueva variante. No sé si podemos hablar todavía del futuro post-COVID, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo desde el banco para que así sea también. Nuestro evento, como ustedes ven, se llama
hacia la recuperación sostenible y digital. Los dos temas, pues son temas fundamentales para esa recuperación de la cual estábamos hablando, de ese futuro post-COVID. Sin más preámbulos, lo que vamos a hacer a continuación es escuchar las palabras de apertura de parte de las instituciones que han conformado este importante evento. Entonces vamos a dar inicio con el señor Juan Carlos Alfaro, a quien conozco ya hace algunos años, que es el superintendente delegado adjunto para mercados de capitales de la Superintendencia Financiera de Colombia. Les recuerdo que su bio y la fotografía la pueden encontrar en el link a nuestro evento, que van a ver a la derecha de sus pantallas si están en un computador, en el chat de este evento. Entonces, con eso le doy la bienvenida primero al doctor Juan Carlos Alfaro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en representación de los supervisores y reguladores de la región, y bienvenido. Diego, buenos días. Muchas gracias por la invitación. A los demás compañeros panelistas y a los organizadores, pues una felicitación por el programa, por la agenda que pudieron articular y organizar, porque creo que cubre todos los temas que son relevantes para todas las economías y todos los mercados de la región en este momento. Y en general son temas globales de especial interés en este momento. Como mencionaba Diego, los temas de una recuperación sostenible y digital, que además sea inclusiva en estos países, en los países de la región, pues es de vital importancia para la agenda regulatoria, para la agenda de los supervisores y también para el diseño de políticas públicas que nos ayudan precisamente a incorporar las enseñanzas que nos dejó la pandemia y tal vez también para reforzar todos los elementos de política pública que nos lleven a lograr un mayor bienestar en las economías y fortalecer el rol de los mercados de capitales para el logro de estos objetivos. Entonces, ya entrando en los temas de la recuperación sostenible y digital, pues tenemos desde Colombia varias iniciativas que han coincidido también con iniciativas regionales que se vienen trabajando, como las de la Alianza del Pacífico. Y es el diseño de un marco regulatorio y de supervisión coherente que facilite precisamente esa recuperación, que se traduzca en un mayor acceso y mayor participación de todos los agentes, de modo que tengamos más emisores, más instrumentos, más inversionistas, con mayores accesos y mayor innovación en este sentido. Aquí la idea de la incorporación de las nuevas tecnologías pues es totalmente fundamental para reducir costos, eliminar barreras de acceso, de modo que por el lado de los inversionistas, por el lado de los emisores, por el lado de las infraestructuras, pues tengamos una mayor diversidad y finalmente pues fortalezcamos el rol del mercado de capitales en este sentido. Aquí quisiera mencionar varias iniciativas que hemos venido trabajando desde Colombia precisamente para el logro de este objetivo. Por parte del acceso de nuevos emisores al mercado, y sobre todo de pequeña y mediana empresa, en Colombia diseñamos el año pasado una regulación que precisamente permite que varias de estas empresas puedan acceder al mercado de inversionistas institucionales con unas menores cargas en términos de revelación y de información, lo cual para inversionistas institucionales pues precisamente ayuda a que haya una canalización de recursos hacia este segmento de empresas. Asimismo, hay un proyecto de ley que va a permitir en un futuro que ellas accedan al mercado principal bajo ciertas circunstancias de mercado y de requerimientos y costos de revelación de información y gobierno corporativo. También se han diseñado iniciativas de crowdfunding, de inversión, tanto en renta fija como en equity, para permitir a emprendimientos y pequeñas empresas nacientes acceder al mercado de capitales en otras condiciones. Esto ha tenido un éxito importante con una de las iniciativas
en donde ya un número importante de emprendimientos y pequeñas empresas han logrado ese financiamiento. Y en este momento tenemos 3 compañías que están aplicando a licencias para poder establecer estas plataformas que llamamos de financiación colaborativa con diferentes nichos de mercado y están en el proceso de licenciamiento ante la superintendencia. También, ya desde el punto de vista de los emisores, como tal, estamos en una iniciativa para aplicar nuevas tecnologías como blockchain a todo el proceso de emisión, registro, depósito. Y esta es una iniciativa que hemos trabajado conjuntamente con el BID y una institución financiera colombiana, en donde utilizando tecnología de blockchain se ha hecho una emisión de bonos sin pasar por un registro o un depósito central de valores. Estamos probando esa tecnología y este caso en un ambiente controlado de pruebas y esperamos conocer la tecnología, conocer los problemas para evaluar posteriormente si hay necesidad de hacer cambios regulatorios que permitan la introducción de estas tecnologías. Y aquí viene otro reto, digamos, muy relacionado con este punto, y es toda la irrupción de estas tecnologías en todas las actividades de post-negociación, de post-trading, en términos de compensación, liquidación y registro. Entonces, estamos avanzando en esos 4 temas. En esos temas, la idea es, como les digo, reducir costos, reducir barreras de acceso para que nuevos inversionistas, nuevos emisores puedan acceder al mercado. En términos de ESG, que es el otro de sostenibilidad, que es el otro tema o columna vertebral del evento, estamos trabajando en todo el tema de la revelación. Estamos próximos a emitir una circular en donde se establecen cuáles son los criterios de revelación para los emisores. Ya el año pasado emitimos una normativa en la cual las administradoras de fondos de pensiones tienen que incorporar en sus procesos de riesgos y sus procesos de inversión la gestión de los factores de ESG en estos procesos de inversiones. Y en donde estamos trabajando ahora es pasar de la teoría a la práctica, en el sentido de cómo efectivamente los inversionistas institucionales pueden ayudarnos a incorporar esos factores ya de una manera concreta en sus procesos de tomas de decisiones de inversión, en los procesos de gestión de portafolios y gestión de riesgos. Entonces, con la industria hemos venido trabajando en este tema y el año entrante tenemos una de las líneas de supervisión, va a ser precisamente la incorporación práctica de estos estándares dentro de los procesos de gestión de los administradores de inversión institucionales. También este año ya está en comentarios para el público la definición de una taxonomía que va a ayudar no solo a la industria de emisores, sino también a la industria bancaria a establecer criterios que le permitan guiarse para la definición y la estructuración de proyectos sostenibles, ya sea de mitigación o de transición, tanto en el mercado intermediado como en el mercado desintermediado. Esa taxonomía está próxima a emitirse, ya como les mencionaba, está en comentarios del público. Y con esto, digamos, quería compartir con ustedes las líneas en que está trabajando la superintendencia, precisamente en los temas de reactivación, sostenibilidad y también de innovación tecnológica y la aplicación de nuevas tecnologías a la industria de mercado de capitales. Quisiera terminar con otra línea de trabajo y es la integración regional. A través de la Alianza del Pacífico hemos venido trabajando en temas de integración de mercados financieros, definición de estándares para la industria de fondos, sobre todo lo que tiene que ver con revelación de información, en términos de compartir información sobre finanzas sostenibles, incorporación de criterios ESG y la taxonomía, y también en la integración de las bolsas de los mercados de Chile, Perú y Colombia.
Las asambleas de esas tres, de estos tres organismos, de las bolsas, ya aprobaron los términos de intercambio y están en todo el proceso de integración. Esta es información pública que ayer fue, el día de ayer fue revelada al mercado. Y también dentro del marco de la Alianza del Pacífico y con la colaboración del BID, venimos trabajando en temas de integración regional en estos tres aspectos, en el tema de la innovación tecnológica, en tema de incorporación de criterios de sostenibilidad y también en temas de reactivación económica y acceso a los mercados. Con eso quisiera terminar. Creo que la agenda que organizaron el BID con la ayuda de las otras instituciones como la FIAP y la Asociación Americana de Depósitos de Valores, pues es una agenda bastante estructurada, bastante interesante, y ojalá eso redunde en el diseño de políticas públicas y líneas de acción concretas que nos permitan pues abordar estos tres temas en el año que viene. Con esto quisiera agradecer a Diego y a los demás panelistas. Muchos éxitos en este evento y que tengan un buen día. Muchas gracias, Juan Carlos, y fantástico lo que nos acabas de contar respecto de la fusión de las bolsas de la Alianza del Pacífico, en particular Chile, Perú y Colombia. Eso es música para mis oídos. Hace muchos años, cuando yo estaba allá en Colombia trabajando en la superintendencia, fue un proceso al que tratamos de darle impulso y me alegra mucho que se esté materializando. Bueno, seguimos entonces a continuación con una persona a la cual estimo mucho. Para mí es un orgullo tenerla acá. Y quiero darle las gracias públicamente por el apoyo para con Capilac y por el impulso que le está dando a los mercados de capitales en la región. Además, es la primera mujer que es presidente de la Federación Iberoamericana de Bolsas FIAP, nada más ni nada menos que la doctora Olga Cantillo, que además es la vicepresidenta ejecutiva y gerente general de Latinex, la Bolsa Latinoamericana de Valores con sede en Panamá. Muchísimas gracias y bienvenida, Olga, es un placer tenerte. Buenos días, Diego, y buenos días a todos. Gracias por tus palabras, Diego, y desde la FIAP agradecemos el espacio que el Grupo BID, el Banco Iberoamericano, Interamericano de Desarrollo, BID Invest y BID Lab ofrece a las infraestructuras de mercados, reguladores y stakeholders de los mercados de capitales de Latinoamérica y el Caribe, en el cual identificamos oportunidades para acelerar la recuperación de nuestras economías y la innovación que las tecnologías digitales nos brindan. Si bien en otras latitudes del mundo la recuperación económica post-pandemia, como bien decías, no sabemos si decir ya todavía post-pandemia, o por lo menos de la primera fase de esta post-pandemia, o sea, está viendo impactada por algunos factores como la afectación de la cadena de suministros, de abastecimientos, la inflación, los riesgos políticos a nivel mundial, y nuestros países no se escapan de ellos, la aparición de nuevas variantes de COVID, recientemente la última que acabamos de ver, entre algunos otros. Pero la realidad para los países de nuestra región, de Latinoamérica y el Caribe, la recuperación se ve aún más lenta y asimismo menos alentadora su perspectiva de recuperación. Es por ello que para atender estos retos e impactos se hace necesario hacerlo con un cambio en la perspectiva de cortoplacista, perdón, a una más colaborativa entre múltiples actores interesados en una recuperación sostenible. Y es lo que nos trae a Capilac. Como bolsas de valores contamos con un rol clave, pero aún más importante, con la responsabilidad de ser actores líderes en esta recuperación, facilitándose el financiamiento de proyectos dirigidos a atender las necesidades ambientales, sociales y de gobernanza, mediante plataformas y estándares de transparencia y liquidez que instrumentos como estos demandan. Tal como se evidenció en la reciente COP26, el mayor reto es lograr involucrar de manera efectiva el capital privado en el desarrollo de las iniciativas necesarias para cumplir las metas que los gobiernos se han fijado.
La innovación tecnológica es también clave para esta recuperación y para la inclusión de sectores no atendidos por los productos y servicios tradicionales. En Latinoamérica contamos con casos de éxitos en temas de fintech, lo acabamos de escuchar por parte del regulador de Colombia, y en Capilac tendremos la oportunidad de conocer lo que están haciendo algunas de nuestras bolsas de valores, como también el caso de España con la participación de bolsas y mercados españoles. Desde la FIAP contamos con una colaboración entre nuestros miembros para compartir iniciativas que hagan frente a estos retos mediante nuestra relación con aliados estratégicos, como también por medio de grupos de trabajo donde atendemos temas de tecnología y ciberseguridad, sostenibilidad, post-trading en colaboración con AXA y de servicios alternos, integrando recientemente también de regulaciones. Iniciamos este nuevo evento de Capilac muy entusiasmados y confiados en que estos días de discusión se identificarán acciones concretas que nos permitirán avanzar en la recuperación económica de nuestros países. Desde la FIAP reiteramos nuestras felicitaciones al BID y nuestra disposición para colaborar en estas iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Efectivamente, parte del trabajo que estamos haciendo este año es precisamente con la FIAP. Hemos trabajado antes con AXDA. Solamente un recordatorio, y voy a pasar a inglés rápidamente. Please press the icon of the globe at the bottom of your screen if you want to listen to this conversation in English. There is the option for English. And now I will introduce another friend of IDB and another friend of mine, Mr. Bruce Butterill. Bruce is a proud representative of Canada, and he acts as the executive director for the America Central Securities Depository Association, AXDA, which is originally located in Colombia. We have worked, as I mentioned, in the past in implementing a self-assessment for market infrastructures in the region. Thank you very much for being with us, Bruce, and welcome. Thank you very much, Diego, and thank you for the invitation to make a few remarks in this very important event. I've just got a couple of slides that I'm going to share with you. I don't think anyone would argue that this is a very relevant subject, particularly at this point in time, and is certainly consistent with the efforts that we at AXDA are trying to make on behalf of and in conjunction with our members. If we could go to the next slide. Just a little bit, we at AXDA is an association of 30 CSDs and clearing houses across the Americas and South Africa that have worked together since 1999 for our mutual benefit. One of the really important areas for AXDA and its members is the impact of technology and what it represents both as an opportunity and a threat to the business. And for that reason, in recent years, we've been putting a tremendous focus in our work around areas related to technology, working to collaborate with our members to help them meet the challenges that they and their markets are facing. Next slide. I'm not going to go through these individually, but just to highlight, and I think it makes the point clearly, technology is central to what CSDs do, increasingly so. And for that reason, over the past years, we put a lot of focus in technology, in events that we have conducted. And I would encourage you, if there is a subject on this slide that would be of particular interest to you, I would encourage you to visit the AXDA website
you'll find the recordings of the events and materials for each of these sessions on the AXDA website for your information. Next slide. I just briefly like to make a comment with respect to the current situation. And my comments are specifically related to CSDs, but equally, I think they apply to stock exchanges and clearinghouses, FMIs in general. We're really being faced by a perfect storm right now and demands on business. CSDs are feeling the unrelenting cost and price pressures, both from the market and their participants. This is not a new theme. When I started with the Depository in Canada in 1982, 39 years ago, I shudder when I think of that. That was a predominant theme then and remains a predominant theme across the globe today. Certainly all FMIs and CSDs are combating the cybersecurity threat. Big or small, it requires a response and is a growing expense base and risk to these organizations. Dealing with emerging technologies like cloud and DLT, figuring out what the impact of these are going to be, as well as with tokenization and digitization of assets. Robotics and AI, which require scale and capital in order to deploy. And very important subject for a number of CSDs is they're dealing with legacy systems that are impeding growth and requiring investment. And this requires a substantial investment and a major commitment of resources by organizations in order to implement new and modern systems. We also, and was referred to by earlier, there's been a stagnating of issuance and volume growth in the business. So there's a need to look elsewhere to augment your revenues and your business base. Increasingly demanding and complex regulatory oversight across the globe, and certainly the impact of the global pandemic. In my view, how CSDs and the markets respond to this could well be, and almost certainly will be, an issue of survival. The storm will widen the gap between CSDs across the globe in terms of their processing capability and operating costs, which will present an additional challenge. Just finally, the last slide. I would be remiss if I didn't take a moment while I had this platform to do a shout out, as Olga did, to the IDB and Diego in particular. For a number of years now, the IDB has been an extremely valuable partner for AXDA. And as Diego alluded to in his introduction back in 2016, the IDB awarded funding and support to AXDA for a program that we implemented here in the Americas over a period of about 3 years. That was a tremendous benefit to a large number of our members. And for that, we are grateful and tremendously value the partnership that we have with the IDB. Thank you very much. No, thank you, Bruce, for giving us the opportunity of improving the CSDs all across the region. This was a highlight for the last years. And early next year, we will be publishing about how the CSDs have evolved with the collaboration of GCI, which were the group of consultants who helped us out with everything. So thank you very much to all of our welcoming remarks team. And now I see Professor Damodaran with his screen turned on. And now we're going to the keynote speaker for today. Again, remember, on the right side of your screen, you have
the chat with interesting links. We will post more than a couple of links during the conversation with Professor Damodaran. And we will start talking about ESG and the market as a gravy train, as Professor Damodaran calls it. This is the first topic for the dialogue. It's a relevant topic. We hope that you enjoy this conversation. For some of you that work in the ESG spectrum, probably what you were here probably will not be what you were expecting to hear, and that is the best part of this. So this is a key topic, given the extensive wave of ESG assets emerging globally and in the region, all the compromises achieved by countries in the COP26 conference and the regulatory changes coming, everything related to precisely IOSCO, the International Organization of Securities Commissions, is here to talk about the new disclosures and climate risk management mandates. And we are working also from IDB, from Redes, which is our network, working with two initiatives as of now. The first, with a colleague of Professor Damodaran, precisely one of my professors at NYU Stern too, Professor Robert Engel, Nobel Prize laureate from 2003. He leads the Volatility and Risk Institute with Professor Richard Berner. And together we are creating a measurement for systemic risk that includes both physical and transition risks for financial systems. We're doing this with three complete financial systems from countries of Latin America and the Caribbean. This is going to come out as a working paper and later on probably as a published paper in a journal. And second, we are working in guidelines for ESG disclosure for investors, issuers, and regulators and supervisors in Latin America and the Caribbean. We made a call to exchanges and regulators last week for meetings in the first week of December. If you receive the email, please be there at the meetings. We want to talk to you about the project. We need your help, and we hope that you can come and talk to us about this project. Andrea Pradilla, which is a member of the team from GRI, she will talk about later on. For that purpose, again, talking about ESG, we have invited over one of the most, if not the most, respected professor of valuation worldwide. When I was younger, back in the day in Colombia as a student, I used his book, Investment Valuation. And the thing that stuck in my mind forever in my professional life is that assertion that valuation is a craft. I always reminded that in my professional life when I had to structure instruments in my past life, when I used to do that. We used to say also, when in doubt, Damodaran. That's what we used to say. Some more years later, as an NYU Stern student, I not only used his books, but I had the chance to learn from him. Furthermore, if my guesstimates are correct, probably 70% of the people who are here learned from his book. It is a great pleasure for me to introduce you to the Dean of Valuation, Professor Aswath Damodaran. You will see a link to his blog and webpage in the chat. Professor Damodaran is a professor of finance at the Stern School of Business at New York University. He teaches corporate finance and valuation at the MBA program. He's the author of numerous papers in journals, such as the Journal of Financial and Quantitative Analysis, the Journal of Finance, the Journal of Financial Economics, and the Review of Financial Studies. Besides his famous book, widely used professor in Latin America, I have to say that, besides Investment Valuation, he has published several other books, such as Damodaran on Valuation, The Dark Side of Valuation. There is, by the way, a very nice talk on the dark side of valuation, very Star Wars related, The Little Book of Valuation. Professor Damodaran received an MBA and a PhD degree from University of California
a Los Angeles. Today, our conversation is based on the videos and presentations that you will be able to access through the links that you will find at the chat in your right hand. The facts and opinions from Professor Damodaran come from the business valuation perspective and are merely technical. And this is great that we have him here to talk about the flaws coming from the ESG approach in financial markets, the ESG scores, the rearrangement that we're seeing in the markets related to all these types of stuff. With no further ado, I am uber excited to introduce you to Professor Damodaran. Welcome to CAPILAC, the Regional Policy Dialogue for the Capital Markets in Latin America and the Caribbean. I know that you are in California, so it's very early there. I thank you for being here with us from the bottom of my heart. And welcome, Professor. Thank you, Diego. In terms of timing, I have until about 40 minutes, 30. That's great. That's okay. Great. We will. Yeah, that's great. Set no some problem. Time aside for Q&A? Yeah, no Q&A? I'll cut short one of the questions so we can have a Q&A because people will be very okay. interested in asking questions. Okay. So thank you, Professor, for being here. I would like to go with the first question. This is a general question about the situation of the markets. When I first wrote this question, the situation was very different to now. In the last couple of weeks with the Omicron variant of the coronavirus, things have changed a little bit, but I would just stick to the fundamentals of the question. Okay. With the credible amount of liquidity that has flowed to many economies, especially those of developed countries, many distortions have been created in terms of the prices and the pricing of assets. Lower interest rates meant cheaper financing, high opportunities for leverage as a result. The main indices were in historical maximums. Today we opened again with a minus 1% in the Dow Jones, but we are still in an area that is close to the historical maximums. In the last couple of weeks, we are also seeing some situations in emerging markets stemming from inflation and many other factors that have created a lot of volatility. Are we, Professor, witnessing a huge distortion in the valuation of assets? I noticed you said the word liquidity at the start. That's a nice way of saying we've been printing money like drunk sailors for the last 2 years. We've used COVID as an excuse for pretty much everything in our lives. Personal lives, business lives, you ask a company why are things going wrong, it's always COVID. We've used it as an excuse to print money. I mean, I'll take the US as an example. In the last 2 years alone, we've spent almost $6 trillion in basically not even investing, but basically flows into the market. So there's a lot of money out there. And we know historically what happens when you print this much money in this little time. This is inexorable. You can talk about new economies, old economies, but the reality is when you print this much money, inflation is coming. I mean, in Latin America, you know this more than any other part of the world. If you print money as if it's going out of style, inflation is coming. And for the last year, we've danced a dance, and this is the dance. On the one hand, we've been expecting growth to come back, COVID recovery. On the other hand, we worry about inflation. And right now we have what I call a dysfunctional market. A dysfunctional market in the sense that the bond market is building in an expectation of low inflation into interest rates, but everybody else is saying, what low inflation? We're looking at 5, 6, 7% inflation in developed markets. That moment of reckoning is going to come. It's not a question of whether, it's a question of when. And when that comes, one of two things is going to happen. Either inflation is going to come down and economies are going to go into recession. That's one option. And the other is interest rates are going to rise to reflect the higher inflation. Neither scenario is good for markets. Both scenarios translate into steep adjustments in the values of stocks. Now, the one consolation prize, if it happens gradually, you might be able to escape without a steep correction. But if it happens quickly, there is no way around the fact that there will be a correction in markets around the world to this new reality. It is incompatible to have 5% inflation and 2% interest rates. It cannot be. It is fundamentally not going to continue.
So that's really the scenario we're facing. And I think the current for 2022 is going to be a battle again between inflation and interest rates. And we're going to see it play out in every aspect of markets. That I completely agree with your appreciations, Professor. And we're seeing the distortions already since a couple of years, actually. And the bond markets are really, really interesting to watch right now. Now let me go through a second question before we go to ESG. I saw you about a month or so in CNBC talking about crypto and how crypto is a speculative instrument. Do you see any fundamental value in crypto? Will the future have crypto used as currencies? Probably in a different way. First, currencies by themselves have no value. They have a price. And the price of a currency reflects how good it is as a currency. And we know the history of currencies. Currencies serve two purposes. They're a medium of exchange and they're a store of value. My problem with Bitcoin is not that it's crypto or the structure that's set up a blockchain. It's a fact that it's not functioned as a currency. I mean, every time somebody talks about Bitcoin, you know what the biggest sales pitch they make is? Look at how much money I made on Bitcoin. It's not how many houses I bought or how many cups of coffee I bought. It's not operated as a currency. The other defense of Bitcoin is its millennial gold, that if you're 35 years old and you panic, you're not buying gold, you're buying Bitcoin. I'm willing to be open to that possibility, but right now, here's the evidence. In 2020, during the heart of COVID, when markets were collapsing, the traditional crisis asset gold held its value, but Bitcoin behaved like very risky stock. This is not the way a collectible is supposed to behave. So what I'm looking for with cryptos is give me a good argument about cryptos that goes beyond, look at how much money I've made. Show me that it's operating as a currency and collectible, and we can talk. That's a great take. And we agree to some extent, personally, not an official point of view of IDB, obviously. Now, let's go straight to our topic. We saw your video on ESG follow-up, the gravy train or circle rolls on. It was a great video, recommended to watch it. And it follows the idea that ESG is precisely an easy grab for some companies. And that there are, let's say, biases in which higher valued companies get higher ESG scores and so forth. Why does this happen? And how is this a gravy train for the markets? I'll start at the base. When you build an entire discipline on a weak foundation or a foundation of mush, you're asking for trouble. And here's what I mean by that. Goodness is personal. When I ask you what makes for a good person, I go around the room and ask each person, tell me what a good person looks like. I will wait. I'll get very different characteristics coming through because it reflects your culture, your history, your family, all of those things go into measuring goodness. The foundation of ESG is somehow we can measure goodness. And I'm going to contest that notion right off the top. You're saying, but what about net carbon? Hey, come on, while we complain about carbon emissions, guess who we're begging to make to bring out more oil? We're begging the Middle East to bring out more oil. Oil prices are going. This entire topic is rife with hypocrisy. It makes us all feel good to point our finger and say, you need to be good, you need to be good, you need to be good. But we don't want to take on the responsibility of goodness. So the starting point for ESG to me is a problem. Measuring goodness is always going to be not just difficult, impossible to get consensus on. Because, and that's why the services differ. It's not because somehow as they mature. I mean, you could argue with corporate governance, as you matured, the corporate governance scores got better. Here, the scores are not going to get better. They're just going to diverge in different ways depending on what I value. Classic example is you take Facebook. Facebook is in the top 20% in ESG scores on one service. It's a really good company. In the bottom 20% in another service, worst company. The answer is very simple. One of these services puts in a privacy component into ESG. The minute you do that, Facebook goes from being a good company to a bad company. So
what you're going to get is differences that are irreconcilable because they're based on different measures of goodness. And if you can't measure ESG, we're building an entire, not just a foundation, think of the hundreds of billions of dollars that are chasing this ESG scores. And you're asking, what have we done? Is this something that we wanted when we pushed ESG to the forefront? Sorry, I was my mic was off. So yeah, that's a great point. But I, furthermore, I saw your video and you were asserting that if ESG does not affect, let's say, the fundamentals of a balance sheet, revenue growth, operating profit margins, reinvestment efficiency, or so forth, even risk, its effect on valuation is weak or inconclusive. Could you please elaborate on that so people understand what you mean by that? When I teach valuation, I start with what I call the it proposition. If it does not affect the cash flows and it does not affect risk, it cannot affect value. What's it? You name it. Through the history of business is full of buzzwords, right? People sell us buzzwords. Consulting firms latch onto the buzzwords. They make you pay for the buzzwords. And then after about 20 years, you realize it did nothing for you. I mean, remember, ESG is just the latest name for something that's been around for 50 years. It was called CSR, SI. I mean, it's always an acronym. It's been fed through time. The difference now is the establishment has bought in. And if you're somebody who truly believes in making the world a better place, that should terrify you. It should terrify you that McKinsey and BlackRock are up front and center in pushing ESG, because you got to ask yourself, is this the face we want to put on ESG? So what I meant by that is, look, I hear all these people, McKinsey going around telling companies, if you're good, you're going to be more valuable. And my response is, show me where. Show me where. Is it going to be because I'm going to grow faster? The evidence on growth is actually in the other direction, that it's easy to be purer than the rest when you're a small company. I give the example of Patagonia versus Nike. Patagonia, less than $1 billion in revenues as an apparel company. You can say, I'm better than the rest of the companies. I won't do this. I won't. Nike with 40 billion revenues can't afford to do that. So scaling up is more difficult to do. Is it because you get higher margins? Right now, there is almost no evidence of the link between profit margins and ESG other than what I call a spurious correlation. What I mean by that is over the last decade, ESG funds have ended up investing primarily in big tech companies. Big tech companies have high margins. Then to claim that ESG caused the high margins, and the analogy I would offer is like me saying that if I shop at Whole Foods, I will get rich. There is a correlation between people shopping at upscale grocery stores and being rich, but it has nothing to do with causation. So there's no linkage to margins. There's clearly no linkage to reinvestment. The only place where there is some positive evidence in ESG is if you're a really bad company or you're viewed as a bad company, your cost of funding seems to go up. This is where fossil fuel companies have ended up, right? They've become the bad guys. So people don't buy ExxonMobil stock. They won't lend to an oil company. Your cost of funding go up. Your cost of capital goes up. Holding. So if I were advising companies on ESG, my advice to them is just don't be bad. If they then said, should we spend more money to be good? My advice is nothing there backs up any payoff to being good, but just don't be bad. That I think is good advice to companies. Don't walk too close to the line. Don't be a Vale. Think of all the consequences that Vale has faced over the last 6 or 7 years because they were a little casual about their social costs and created dams that overflowed, thousands of lives lost. Those are things that are very difficult to overcome as a company. Just don't be bad. I mean, this is the advice we give our kids, right? You don't have to be really good, but don't be bad. And that's pretty much the only advice I would give to companies that ask me, should we go out there and spend money on ESG? Because many of them are actually doing it. I'll give you one example before the next question. BHP, Global Mining Company, is planning to spin off or sell its oil business. They have a small oil business within the company. You know why they want to do it? Because they've been told that if they sell off the oil business, their ESG score will improve, which is probably true. But the question is, what is the benefit to the world of BHP spinning off its oil business? Because the oil business doesn't cease to exist. Somebody else buys that business and runs it. They're still producing the oil. There's still the climate change that comes out of it.
we're passing our problems off to other people. We're feeling much better about it because we feel good about what we made companies do. Yeah. But the end result is not goodness to society. Yeah, yeah. So Professor, from the valuation point of view, essentially, is ESG incompatible with profit making? No, not at all. I mean, if here's my point. If being good allows you to grow faster, have a higher margin, just, you know, go ahead. It's part, but don't put this purity cloak on. You're being good because it's a marketing ploy. It makes your product more attractive. So I have no problems with companies incorporating goodness, but that's always been the case. I don't need an entire movement to tell me that. We've always known that. There have been companies that have tried to put the goodness cloak on as a marketing device, sell more, do better. But I think that we have to be very clear about why you're doing it. You're a business. You're not a church. It's not your business going around telling the world. I mean, my experience with people who tell me how good they are is good people never tell you how good they are. Have you noticed this? Good exactly. People just do good things. It's the people who do shady stuff that keep telling you how good they are, how wonderful they are, how amazing their actions are. It makes me very suspicious when I see a company or a CEO get up there and talk about how noble they are and how much goodness they do, to which my response is, what are you hiding from me? Because good companies don't have to talk about goodness. They just do good things. Exactly. So, Professor, a topic that is very related to ESG is carbon pricing. Mm-hmm. There's a growing consensus among its role in the transition to a decarbonized economy. For instance, I was looking at the CraneShares Global Carbon ETF, which is the most liquid ETF for carbon in the US. It reflects a price of somewhere around $42 to $45. Last week we had a variation in the price that was very high. For instance, in European markets, the carbon prices have broken records above 65 a ton since mid-November. So there is a huge arbitrage in the making there. Is there a realistic way of valuing the carbon emissions? It's one way. I mean, let's start with an acceptance. Climate change is real. We have to do something about it. We have to do something about it quickly. The question is carbon pricing the way to get there? I don't think so. It's going to be too slow for the adjustment to happen because what you're effectively doing is giving companies a way of saying, look, I'll create the carbon footprint, but I'll then buy back this. I have no problem with carbon pricing, but it by itself is not going to slow down climate change enough to make a difference. You know, ultimately, two things have to happen. One is governments have to take a much more active role in this process in the terms of taxes and regulations. But the problem is politically, it's not going to be very popular. There's a reason why governments have bought into the ESG movement as well, is rather than their having to take these actions and getting voted out of office, they like to tell companies, you do it. That way you'll be the unpopular guys. We'll say it's not our fault. Governments can't do this. But more critically, the responsibility for making the world a better place lies with you and I. Rather than using the word we, start with the word I. What can I do today to make the world a better place? Because we continue to drive big SUVs, we keep our houses air conditioned at 60 degrees. You know what? All of this stuff is going to make no difference in terms of climate change. So ultimately, I think both governments and people have abdicated responsibility to corporate CEOs. That's really what ESG has become, right? We've told the corporate CEOs, you make the big decisions for us. And I ask people, do you really want Jamie Dimon to be making decisions on climate change for you? And this notion, and this is what bothers me, of the ESG movement, that somehow they invented virtue, sticks in my craw. It's almost like they say, until we came along, you were all sinners. We're going to make you we're going to convert you. You know what? Good people have always been there. I tell people, look, you think about ESG and companies doing good for society. Your argument is, before we did that, companies didn't do good for society. I'd give them examples of two people, Bill Gates and Warren Buffett.
built amazing companies as businesses. I don't think for a second in the 1980s, Bill Gates thought about, oh, what can I do that's good for society? He was involved in writing an operating system that actually worked on a PC. Single-minded, right? But did he do good for society? He built one of the great companies of all time. He made lots of people millionaires along the way. He became a billionaire and he entered a giving pledge to give away 95% of his wealth during his lifetime. And he's well on his way to doing that. He's given away tens of billions of dollars. You're telling me he did nothing good for society? I've heard people say, what has Amazon done for society? You know what? They've created a million jobs in the US. They pay $15 an hour. They guarantee a college education and they make sure that I want something. I couldn't have lived through COVID without Amazon being there. So don't ask me what has Amazon done for society. They've done a lot more than all those people gathered together in Glasgow telling me that they're going to make the world a better place. In fact, I'll go further. One man has done more for climate change than both Paris and Glasgow put together. You know who that one man is? A guy called Elon Musk. Elon Musk single-handedly has changed the automobile business where now the going idea is everybody's got to go electric. Do you think we'd be on this path if Tesla had not been started? And Elon Musk is the anti-ESG guy, if you think about it. ESG is not even within his realm of, but my argument is if you want to do good for society, don't try to push it through businesses and make their business decisions get altered in fundamental ways because of your notion of goodness, because you're going to damage both businesses and society in the long term. I wish we had more time to ask you about Rivian, but but the time is not with us. I have just one last short question. You talked about disclosure, and disclosure is a huge deal now for regulators and supranational regulators such as IOSCO and the Basel Committee and working very hard in putting these things together and trying to recommend how to disclose for investors, for issuers, and for banks. I saw you. Too much information is also very bad. I would add up that to what you say before. Just don't be bad. That's the best, recommendation that you can deliver to companies. What about ESG and let's say in general disclosure? I would say, look, ESG disclosure is coming. It's not a question of whether, it's a question of where. And my only advice on people writing these disclosure rules is twofold. One is less is more. Keep it focused. Don't get carried away and saying, I'd like to add this. Because if you let advocacy groups push you on ESG disclosures, you're going to end up with 150 pages of disclosures, and I can promise you, nobody's going to read them. Now, one of the tests I run is I tell people, did you fly? I mean, when I go to conference, I said, did you fly to this conference? And many of them say, yes. I said, did you check your ticket? Because now almost every airline in the US gives you the carbon footprint on your flight. I said, did you check the carbon footprint? 95% of the people haven't. It's there, it's being disclosed. And then I ask, among the people who check the footprint, how many of you picked your flights based upon minimizing the footprint? Not one person in an ESG conference had used the disclosure to act. So my advice on disclosure is don't make it the equivalent of confession to a Catholic, to a wayward Catholic. Because for wayward Catholic, here's how confession works. I'm not a Catholic. My wife is Catholic. I've gone to church for 40 years. A wayward Catholic, here's how he views confession, or she views confession. You sin all week. You confess at the end of the week. You get it off your chest so you can go back to sinning next week. My problem with companies with disclosures, many of them are going to view this as the equivalent of confession. I got the bad stuff out. I told you how bad I am as a company. Now I'm going to go back to being more bad, doing more bad stuff so I can confess next week. So I think less is more. And I wrote a paper on a notion called triggered disclosure, which is don't ask everybody to disclose everything. I don't need Microsoft's carbon footprint because I don't know. I know they don't have much. I know they're talking about a little bit of the data centers on cloud. I want GM's carbon footprint. I want FedEx's carbon footprint. So let's focus on the companies because we know that 10% of companies account for 95% of carbon emissions.
let's focus disclosures on those 10% rather than make every company disclose everything, because then we risk nobody reading any of these disclosures, them ending up, you know, being almost pointless. Yeah, I heard you say that you don't read a book of 400 pages for the earnings call for the next day. Yeah, that's not feasible. So, okay, look, Professor, we have some questions from the audience. I know sure. that you're short in time. How many minutes do we have now? Like 10 minutes, somewhere around 10 minutes? We have 11, 12 minutes, I think. Okay, good. So we have some questions from the audience. I will start with the ESG questions and then go back to the generic questions, because they're obviously having you here is a privilege for all of us. So first question is, let me see. Do you punish the discount rate in your valuations because ESG issues? Thank you very much. That's the question. Do I use a higher discount rate? No, when I do my valuations, I include what's called a failure rate, which is the chance my company will not make it as a going concern. So the way it might show up in the discount rates is because I back out the discount rates from what the market prices are. If investors aren't willing to invest in fossil fuel companies, what you'll see is an increased cost of equity for these companies. Not because I want to put in a premium, because the market is charging a premium. I think the bigger worry with ESG is if you walk too close to the line of being a bad company, there's a danger that you will not make it as a company. I use the example of Valiant, Canadian pharmaceutical company, walked too close to the line, got burnt by the fire, ended up completely destroyed as a company. So I introduce what's called a failure risk. And if you're a company that walks too close to the edge, I say, look, you have great earnings, great cash flows, but you're walking so close to the edge, there's now a 15% chance that you will cross the line and bad things will happen to you. So I do bring in a failure risk and I bring in a cost of capital, but you got to be exceptionally bad to find your value to be punished. Again, bad here basically means partly because of things you've done and partly because of perception. The reality is fossil fuel companies, tobacco companies have dealt with this for 40 years. This is not something new, right? So this is something you can bring into your discount rate, but don't arbitrarily add a higher premium to these numbers. Back out from the market what investors are demanding as a premium for investing in fossil fuel stocks and tobacco stocks. So so two things. First, that you use the failure rate as a discount. First, and secondly, many of the companies are into these ESG strategies, and probably they don't have an idea on how to calculate this failure rate. How could they, in practice, calculate this value there in valuation for their companies? I mean, let's be realistic. At ExxonMobil, there is zero failure rate. They're not going to fail, right? For Correct. Them, the effect is going to show up in how many endowment funds are not buying our stocks, how much. So if you take the implied cost of equity for ExxonMobil, it's risen about 2% over the last decade. Why? Because there are investors who don't buy fossil fuel stocks. You can back it out from the market. So if ExxonMobil asked me how much is being viewed as bad costing me, I can back it out right out of the market. I don't have to make a judgment. Then if they ask me, what do we do about it? My answer is not going to make them happy. There's nothing they can do about it. You say, what if we go into green energy? Your name is toxic now, right? ExxonMobil Green Energy is to, in fact, I advise fossil fuel companies, if you're doing green energy stuff, spin it off. Make it a separate company because your name has become attached to the company, and attaching it to a green energy company is going to bring that contamination into that company. So I think we've got to back it out of market numbers. We can't let people tell us. Add 3% for fossil fuel companies, because frankly, I've seen people make up these premiums, small cap premium, most widely used and most ill-sourced based premium that I see in valuation all the time. People use it all the time. Add 4% for a small cap company when there's no reason to do it. So I think we've got to be careful that we just don't arbitrarily add premiums for companies viewed as bad, and reserve it only for companies that have truly crossed the line. Don't do this for a consumer product company like Coca-Cola saying sugar is bad, so I'm going to add a 3%, because then we're on to this very dangerous place where we're letting our personal feelings drive our discount rates. That's that's great take on that. We have three more minutes, so I will ask you, I have to take this chance. Yeah. What about Rivian? Because you mentioned about Tesla's valuation.
Yeah, the electric car business is in a very strange place, right? Because right now, here's the consensus. We know that the percentage of cars that will become electric is going to increase over time. I think there's that very broad consensus. The question is, will it increase to 30, 50, 80, or 100%? If you're incredibly optimistic about electric cars, let's say a decade from now, every car sold is going to be an electric car. The second question is, who's going to have the market share of this? When you see people investing in Rivian and Tesla, that's a subset of investors who've decided that every car that is going to be sold is going to be an electric car, and that the entire market for electric cars is going to be controlled by the new electric car companies rather than the status quo automobile companies. So you think GM and Ford and Volkswagen are going to disappear, and this market is going to get dominated. So could I create a pathway where Rivian sells it's really trucks. Maybe they'll have to figure out a way to make it cars. That's what they're doing right now, 5 million, yes. Whatever vehicles, maybe. But I think there's a big market, what I call a big market delusion working there, which is we start with a story. The electric car market is going to be huge. And then we take every electric car company and we attach a high value based on the macro story. That's laziness. Even if you believe the electric car business is going to be big, you've got to do your homework of converting that into market share, margins, profitability, and cash flows. And that's what I don't see people doing in the electric car business. Not just Rivian, it's Lucid, it's NIO, it's even Tesla. People are buying a dream. Yeah, that's great, Professor. It was a great take, and it's pretty much related to what we're talking about on the ESG points, yeah, precisely. Absolutely. Okay, no, Professor, I free you up now. Thank you again for being with us. It was a great conversation. It's always great to see you again. You look great. Hopefully we can see each other in the future. Thank you. Absolutely. Thank you very much. Take care. It's a pleasure. Have a great day. Thank Bye-bye. You. All right. So I'm going to go back to Spanish. Le agradecemos mucho al profesor Damodaran por darnos un punto de vista distinto, sin rodeos, directo al punto respecto de la medición de lo que llamaríamos la bondad en un contexto de aumento en las inversiones relacionadas con el clima y ESG. Vamos con el tema número 2 del día rápidamente. De nuevo vamos a tener diversos puntos de vista de esto. Se trata Capilac, de tener lo que llaman aquí en Estados Unidos food for thought, comida para el pensamiento. Ver otros puntos de vista es fundamental e importante para corregir las fallas lógicas que tenemos en ESG. A propósito, yo creo en ESG y creo que vamos a poder hacer un gran trabajo en ESG en la región. Entonces, para hablar de este segundo tema, que es nada más ni nada menos que la estandarización en la revelación de exposiciones y riesgos ambientales, sociales y de gobernanza para emisores y para inversionistas, tenemos un panel de lujo. Tenemos moderando a nuestra amiga Hilden Meirovich de BID Invest. BID Invest es el ala privada del grupo BID. Y ella es la persona que está a cargo de todos los temas de finanzas sostenibles en BID Invest. Además, vamos a tener a un amigo de la casa con quien ya hemos conversado anteriormente, el señor Jonathan Bravo, jefe de finanzas y asesor de política senior de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, IOSCO. También vamos a tener a otro gran amigo de la casa, amigo personal de muchos años también, el señor Kevin Cowan, quien hoy funge como vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero de Chile y quien además ha liderado un importante proceso de revelación de ESG en Chile. Y last but not least, otra gran amiga de la casa con quien estamos trabajando actualmente en todos los temas de revelación ESG, que es Andrea Pradilla, que es la directora para Hispanoamérica de GRI. Les recordamos que los videos de todos nuestros presentadores están disponibles en el link que ven a la derecha del evento. Y, muy importante, ya me han preguntado varias personas si vamos a tener las grabaciones de los días de sesiones. Las vamos a tener.
van a estar disponibles en el mismo link de events que ustedes ven, que ya ha puesto Sahara varias veces en la pantalla. Entonces, con eso, le doy la bienvenida a Helen y adelante, el panel y el piso es completamente tuyo. Un gran abrazo a todos y muchas gracias por estar. Gracias, Diego. Un gusto estar aquí acompañándolos nuevamente en otro de los eventos que tenemos con mercados de capitales. Estaba recordando que el 31 de agosto, justo al final de agosto, tuvimos la conversación con Jonathan cuando hablábamos de qué es lo que iba a salir en IOSCO, qué es lo que se iba a presentar. Y bueno, creo que pasaron muchas cosas, desde COP 26, donde también se hicieron algunos anuncios importantes por parte de IOSCO, pero no solamente por parte de IOSCO. Los gobiernos 120 países presentaron compromisos en sus nuevas NDCs más ambiciosas, que si se llegasen a cumplir estaríamos en un mundo de 2 grados, pero sabemos que ese mundo de 2 grados no es el mundo ideal, debemos llegar o aspirar a un mundo de 1.5 o menos. Hoy ya estamos viviendo en un mundo de un aumento de 1.1 grados Celsius desde la revolución industrial. Para que se den una idea, el 1.1, yo no tengo que explicarles todos los eventos climáticos que estamos viviendo en este momento, pero esto va a ser aún peor en un mundo de 1.5 e incluso de 2 grados. Además de todo lo que fue los compromisos de gobiernos, también hubo muchísimos compromisos del sector privado. Mark Carney, con la alianza de las alianzas, como le llaman, la coalición de las coaliciones lanzadas en COP26, comprometieron más de 130 billones de dólares a inversiones climáticas y que busquen la reducción de emisiones o net zero. Y es muy interesante la conversación de recién, me pareció muy desafiante, muy provocadora en presentar ciertas ideas. Y una cosa me quedó clara, que decía, si una compañía es mala, hoy por hoy no va a conseguir fondeo. El problema que nosotros tenemos y lo que yo estaba pensando mientras hablábamos con el profesor era, ¿pero qué es malo? La definición de qué es malo incluso va cambiando. O sea, el cigarrillo hace 20 años no era malo, hoy sí, todo el mundo sabe que eso es malo. El fossil fuel recién es la primera vez que en una convención marco de Naciones Unidas se menciona carbón y fossil fuels en un acuerdo vinculante de los 196 países que estuvieron de acuerdo con el Pacto de Glasgow. Entonces, el no saber bien qué es malo lleva a que tengamos que tener algún tipo de rating y podamos identificar, sobre todo porque sabemos que tienen que fluir recursos hacia inversiones netas, de emisiones cero netas, que necesitamos ayudar. Y disclosures, las revelaciones, es un mecanismo para ayudar a hacer este tipo de análisis de dónde poner los recursos. Por eso creo que es sumamente interesante que hoy Jonathan nos continúe la conversación que nos habló a fines de agosto, que Andrea nos cuente qué es lo que está pensando GRI y que luego Kevin también nos cuente la visión de un practitioner desde la CMF en Chile, qué es lo que está pasando y cómo vemos los desafíos. Básicamente el panel, vamos a tener las 3 presentaciones iniciales de entre 7 y 10 minutos cada uno y luego les haré una pregunta a cada uno de ellos para tener un poquito de reacciones de hacia dónde vamos a futuro. Y luego dejaremos abierto el espacio para preguntas de ustedes, del público. Con eso, Jonathan, bienvenido. Qué bueno que puedas acompañarnos el día de hoy y que nos presentes qué es lo que está pasando en el tema de revelaciones de riesgos climáticos. Con esto te paso la palabra. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias, Helen, por la introducción y buenos días. Creo que tengo una presentación. Fenomenal, muchas gracias. De nuevo, quiero agradecer al BID, a Capilac, a mi estimado Diego, la invitación para poder compartir con todos vosotros las perspectivas de IOSCO, en particular en cuanto a la revelación. Y tengo que añadir que el título de esta sesión es muy revelador, tanto como la presentación del profesor Damodaran ha sido evocadora, en el sentido de que resume perfectamente, yo creo, el enfoque que IOSCO ha tratado de dar a su trabajo en materia de finanzas
sostenibles. Hemos hablado ya del crecimiento, del flujo de inversiones relacionadas con productos sostenibles. Esto ha sido constante, han proliferado tanto los productos catalogados como sostenibles y han aflorado también una variedad de estándares para la divulgación por parte de emisores corporativos y ahora, mismo todo un abanico de iniciativas regulatorias. En IOSCO ya apreciamos esta tendencia hace unos cuantos años y ante el riesgo de encaminarnos hacia un escenario de fragmentación regulatoria, decidimos priorizar, intensificar nuestro trabajo y focalizarnos precisamente en cómo armonizar políticas dentro de la medida de lo posible. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Antes de enfocarme en el aspecto central de mi exposición, solo quería dar rápidamente un esbozo del trabajo reciente de IOSCO. Esto ya lo comenté, me parece, en mi presentación de IOSCO, las tres grandes áreas donde hemos venido trabajando. Me he permitido incluir los vínculos a los informes que hemos trabajado recientemente, en particular el último sobre ESG Ratings que publicamos la semana pasada. No voy a abundar en esto, lo único que quiero hacer constar es que hemos hecho hincapié especial en nuestro trabajo sobre divulgaciones sobre emisores, porque entendemos que tanto las gestoras como las agencias de calificación se nutren de la información que proviene de la economía real. Nosotros somos muy neutrales en cuanto a catalogar las bondades de las actividades corporativas, pero sí entendemos que los inversores necesitan información fiable, comparable, congruente en cuanto al modelo de negocio. Como tú has citado, Helen, Mark Carney citaba también cuál es la magnitud de la inversión que se necesitará en los próximos años provenientes del sector privado para complementar la inversión pública y si realmente queremos que los mercados multipliquen su capacidad para financiar la transición hacia un modelo más sostenible. Creo que es inevitable que la transparencia y la credibilidad de la información son claves. No es tanto premiar la bondad, sino que al menos el inversor disponga de información que sea fehaciente. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y tampoco voy a abundar mucho en cuáles son las conclusiones del trabajo de campo que hemos desarrollado. Creo que a nadie extrañará lo que he reseñado en la diapositiva. Básicamente, la información es incompleta, es inconsistente, no favorece la comparabilidad, no ya entre países, pero tampoco entre sectores o entre empresas. Estábamos hablando de la bondad, pero me gustaría centrarme también en performance porque no hay conectividad aparente entre la información sostenible y la información financiera y los inversores, por lo tanto, no reciben información que les permita evaluar cómo los factores sostenibles, cómo la estrategia de aquellas empresas que hayan iniciado una estrategia ASG, cómo esos factores afectan al modelo de negocio y a la creación de valor a largo y medio plazo. Y por lo tanto, muchos han reclamado una sistematización, tanto en las metodologías como en los procesos, y nosotros convinimos que era necesario evolucionar el sistema. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. De nuevo, la visión de IOSCO, que se resume en tres grandes ejes. Por un lado, hemos apoyado claramente la formación del Consejo Internacional, el ISSB, dentro de la Fundación IFRS. Ya comenté en agosto que las motivaciones obedecían a, por un lado, la reputación internacional, pero por otro lado, la arquitectura de gobernanza. Nosotros entendemos que los estándares C3 tienen que ser independientes, pero que es necesario que haya mecanismos de supervisión por parte de las autoridades públicas. Y entendemos que esto es necesario para legitimar que esas propuestas se lleven a cabo desde un punto de vista del interés público. Lógicamente, todos convendremos también en la urgencia para abordar el desafío climático. Y finalmente, este es un enfoque importante, es el enfoque modular o de bloques por el que hemos apostado. De nuevo, las propuestas de la Fundación se fundamentan en la creación de valor, pero entendemos que hay una serie de países que quieren ir un paso más allá y requerir información relativa al impacto de la actividad corporativa en los factores. Y entendemos que esto se tiene que complementar el punto de vista de la doble materialidad y todos estos aspectos son importantes para ellos a la hora de llevar a cabo nuestro análisis, nuestro diagnóstico. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Hemos hablado de COP26, de los anuncios de Glasgow,
profesor Damodaran reseñaba que, bueno, no se ha aportado mucho en la última cumbre del clima. Sin embargo, yo creo que sí que ha habido una serie de anuncios importantes en materia de revelación que han recibido una calurosa bienvenida por parte de los mercados. La Fundación IFRS anunció la creación, ya está en marcha, del ISSB, juntamente con la consolidación de algunas de las iniciativas más importantes, Value Reporting Foundation, IRC, dentro de la estructura. Hablábamos de los muchos caminos, estábamos hablando de la fragmentación, proliferación de muchos estándares. Creemos que esto es un paso decisivo a la hora de integrar todo esto bajo el paraguas de un único estándar. Desde IOSCO, nosotros desde luego dimos la bienvenida a estas propuestas, hemos avanzado el trabajo que vamos a llevar a cabo y hemos apuntado los siguientes estadios de nuestro trabajo, de los que hablaré a continuación, y desde luego también nos hemos comprometido a que los estándares del nuevo Consejo estén sujetos al mismo rigor en la gobernanza y en la supervisión que los estándares de contabilidad de los que disfrutamos hoy. Podemos pasar a la siguiente slide. Muchas gracias. Un anuncio importante también fue la publicación de dos prototipos que nosotros entendemos son relevantes, puesto que pueden servir para acelerar el desarrollo de un estándar internacional, un primer borrador. Y volviendo al título de la sesión, estábamos hablando de los varios caminos y el destino único. Y como podrán ver al pie de página de cada uno de los prototipos, estos vienen firmados por una serie de, realmente por los estándar setters más relevantes. Estoy seguro de que Andrea aportará una perspectiva más amplia cubriendo el Spectre GRI, que se centra también más allá en temas de impacto, pero los prototipos han tomado lo mejor de los estándar setters actuales. Esto es un punto importante porque no estamos construyendo de cero. Muchas empresas ya están reportando en función de esos estándares y creemos que lo mejor es aglutinar todo esto y nosotros hemos dado la bienvenida al prototipo. El mercado ya dispone de una referencia de cómo podría resultar un estándar internacional sobre divulgaciones climáticas desde el punto de vista, desde la óptica de la creación de valor. Y también disponemos de un cierto marco conceptual que puede definir cuáles son los parámetros esenciales que debe cumplir cualquier estándar temático sobre sostenibilidad yendo más allá del clima. El clima es una parte pequeña, tenemos que expandir el portfolio del estándar setter. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, una vez tenemos un nuevo consejo dentro de la Fundación IFRS, una vez tenemos dos prototipos que avanzarán el trabajo técnico y los desarrollos normativos, ¿qué es lo que nos falta por hacer en ese camino para la estandarización de la que hemos hablado? Nosotros esperamos que durante el primer trimestre de este año el ISSB publique dos borradores del estándar para consulta pública. De nuevo, quiero invitar a todos los agentes del mercado a que participen en este proceso. Creo que es importante, creo que un estándar internacional necesita la legitimidad de la participación por parte de todos los agentes. Y es importante que conozcan los distintos posicionamientos para que la ISSB pueda perfilar sus propuestas de la mejor manera posible. Desde IOSCO seguimos trabajando en el grupo de expertos técnicos que hemos formado. Y tenemos la intención, desde luego, de compartir nuestras expectativas sobre cuáles son aquellas facetas fundamentales que el estándar tiene que observar. Nuestra idea es diseccionar, analizar las propuestas y evaluar si en su conjunto cumplen con las expectativas de IOSCO, de los reguladores de los mercados de capitales, y si estos estándares realmente van a poder cristalizar las mejoras que entendemos que tenemos que introducir en el sistema de las que hablaba al comienzo de mi exposición. Si esto fuera así, si IOSCO entendiera que nuestras expectativas se ven cumplidas, el Consejo, el IOSCO Board, decidirá si ratifica y certifica esos estándares de cara a poder recomendar a los miembros de IOSCO, representantes de más de 130 jurisdicciones, que el uso de estos estándares en sus marcos regulatorios nacionales. ¿Podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva? ¿Y por qué entiendo yo que es tan importante este proceso de ratificación de IOSCO? De nuevo, me parece que en agosto hablaba también del camino que recorrimos con los estándares de contabilidad allá por el año 2000, antes de que estos estándares fueran reconocidos a nivel internacional, y IOSCO hizo una evaluación pormenorizada de estos estándares. Una vez comprobamos, dictaminamos que cumplían con nuestras expectativas, los ratificamos y progresivamente se ha convertido en un lenguaje universal.
en cuanto a los estándares de sostenibilidad. El proceso de implementación puede variar de país en país, eso sucede hoy en día con los estándares de contabilidad, pero disponer del aval de IOSCO, esa garantía, digamos, de calidad, creo que es un paso relevante a la hora de dotar de esa legitimidad a los estándares. Nuestro objetivo, desde luego, es poder concluir un dictamen hacia finales del año 22 y esperamos que a través de este proceso IOSCO ayude a sentar las bases para que en la práctica muchos de nuestros miembros apuesten por este lenguaje común, por la armonización de estos criterios, por la comparabilidad e interoperabilidad, incorporando el estándar en sus marcos regulatorios nacionales, tanto para emisiones a título nacional como cross-border, y estos sean complementados por requerimientos relativos al impacto. Hablábamos de la bondad, creemos que en distintas jurisdicciones hay conceptos diferentes, creo que hay distintos incentivos, y creemos que ese enfoque modular puede servir para estandarizar en la medida de lo posible la información que los inversores reciben. Entendemos que este es el destino único al que me refería inicialmente, y si no conseguimos conjuntamente que haya consistencia y comparabilidad en la información, tanto las gestoras de fondos, las agencias de calificación, seguirán en una jungla de datos que muchas veces serán incongruentes, y podremos seguir sin ofrecer a los inversores la información que ellos necesitan para poder tomar decisiones convenientemente fundamentadas. Y de nuevo, necesitamos que los mercados faciliten ese proceso hacia la transición de un modelo sostenible. Y sin más, de aquí concluyo, Helen, mi presentación. Ha sido un privilegio y estaré encantado de contestar preguntas y escuchar el resto de mis colegas. Gracias. Gracias, Jonathan. Hay una sola pregunta ahora, específicamente a tu presentación, de qué autoridades estarían encargadas de realizar dicha supervisión. No sé si eso es a nivel global o local, o nacional, digamos. La estructura de gobernanza de la Fundación IFRS, digamos que tiene tres pilares. Uno de ellos es el Standard Setter Internacional. Creemos que antes de final de año es posible que la Fundación anuncie quién va a ser, digamos, el presidente, vicepresidentes de este consejo. Este consejo independiente, emisor de normas, está sometido, digamos, a la supervisión diaria por parte de los trustees de la Fundación. Y los trustees de la Fundación últimamente responden a un grupo internacional, el grupo de monitoreo, el Monitoring Board, que aglutina a las autoridades de los mercados de capitales. Este grupo lo preside IOSCO. Participan también a título individual la SEC de Estados Unidos, JFSA de Japón, la Comisión Europea, el Comité de Mercados Emergentes de IOSCO, porque es importante que el punto de vista de los mercados emergentes también esté representado. Y entre otras cosas, pues somos los responsables del nombramiento de los trustees, participamos en el proceso para el nombramiento del board. Tenemos una responsabilidad también de supervisar el due process, cómo se establecen los estándares, los acuerdos para la financiación de la fundación, y entendemos que la estructura es adecuada, puesto que muchas de estas autoridades de los mercados de capitales son realmente quienes toman la decisión de determinar cuáles son los estándares que se tienen que emplear en las jurisdicciones para poder revelar información relativa a sostenibilidad. Este es el modelo también que tenemos en marcha en el sistema contable. Pero a ver, contestado la pregunta convenientemente. Helen, estás en mute. Gracias. Con esto le podemos pasar la palabra entonces a Andrea para que nos cuente la visión de GRI en términos de revelación y la meta final o varios caminos hacia una meta final. Gracias, Andrea. Helen, gracias a ti. Buenos días a todos. Me voy a permitir compartir mi pantalla también. Espero ya la estén pudiendo ver. Confío que sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me confirmas? ¿Se ve? Perfecto. Sí, se ve perfecto. Gracias. Me sentí muy identificada con el profesor hace unos momentos cuando decía
que todos los que hemos trabajado por los temas de sostenibilidad y de ESG tanto tiempo, no sabemos cómo sentirnos a veces con, digamos que tanta tensión por parte, decía él, del establecimiento. A veces siento yo que es una inmensa bendición y a veces siento que es un poco una maldición, que uno dice, bueno, está uno entre lo que soñamos y por lo que llevamos trabajando 20, 25 años desde el World Reporting Initiative y al mismo tiempo los retos que implica que esto ya se mueva hacia un escenario de regulación. Jonathan hizo un trabajo excepcional para contar un poco dónde están las discusiones a nivel global, entonces yo ahí no quisiera detenerme mucho más, sino construir sobre lo que él, digamos, que ya ha planteado en su presentación. Nosotros, ¿cómo estamos viendo, digamos, que estos caminos de regulación? Lo decía hace un momento el profesor, no es cuestión de si se regulará, sino cuándo y cómo. Y para nosotros eso ya es una realidad. Y desde donde estamos, digamos, trabajando es en impulsar la creación de ese marco integral de reporte empresarial, pero que se base en una estructura de dos pilares. Y un conjunto base de estándares comunes para cada pilar en igualdad de condiciones. Espero poder ser en esto muy clara porque hay dos discusiones que se dan al tiempo y que son necesarias para entender el desempeño empresarial. Por un lado está el pilar 1, que es el del fortalecimiento del reporte financiero, al que Jonathan se refirió hace un momento, un énfasis de un reporte empresarial que aborda implicaciones financieras de los asuntos relacionados con la sostenibilidad. Y un segundo pilar de un reporte de sostenibilidad cuyo énfasis son todos los impactos que una empresa genera en la sociedad y el medio ambiente y, por lo tanto, sus contribuciones al desarrollo sostenible. Los dos siendo fundamentales, no solo desde el punto de vista de la gestión empresarial, sino desde el punto de vista del desarrollo sostenible. Es tanto como ir conduciendo un vehículo, un auto, años 80, uno podría manejar sin los espejos de los lados, ¿verdad? Tradicionalmente hemos manejado con este espejo izquierdo por muchos, muchos años y ahora estamos metiéndole componentes de sostenibilidad al espejo financiero. Más recientemente hemos abierto el otro espejo, que es el espejo de la información de sostenibilidad y de los impactos. Las dos son fundamentales en la discusión y es a eso a lo que le estamos apuntando desde el Global Reporting Initiative. En el centro de la discusión está el principio de la doble materialidad, que es quizá el que mayores retos representa tanto para inversionistas, empresas, reguladores y supervisores. Y es este principio rector de los informes de sostenibilidad del que todos hablamos, pero que aterrizarlo en la práctica, y lo digo con experiencia, es más complejo a veces de lo que parece. Y es, una empresa emisora debe abordar la materialidad, es decir, los asuntos sobre los cuales va a rendir cuentas en materia de sostenibilidad, desde dos perspectivas. La primera, el impacto económico, ambiental y social de las actividades de la empresa en todos sus grupos de interés y el impacto de los asuntos de sostenibilidad en el valor de la empresa. El profesor diría acá que esto es cuestionable, pero esto es lo que estamos planteando nosotros y cada dirección de la doble materialidad debe considerarse en sí misma, porque no necesariamente van a converger siempre para que un tema sea considerado crítico desde la gestión de una empresa. Entonces, tenemos que los estados financieros y de sostenibilidad deben entonces desarrollarse y gobernarse por separado y se necesita un mecanismo que permita abordar la conectividad entre ambos. Habrá aspectos, especialmente en Latinoamérica, que sean materiales desde el punto de vista de la sostenibilidad, por ejemplo, la debida diligencia en derechos humanos, que no siempre serán financieramente materiales, pero que son críticos a la hora de gestionar una empresa en esta región. Entonces, una empresa debe comenzar siempre con esa evaluación del impacto externo. Una vez hecha esa evaluación del impacto externo, seguirá la identificación del subconjunto de información que es financieramente material y relevante para sus grupos de interés que tienen un interés financiero en la organización. Esto, de alguna manera, se ve así. Y queríamos aterrizarlo un poco más. Comienza uno con el reporte de sostenibilidad que lo ven a su derecha, con esta información cualitativa y cuantitativa sobre los impactos de una empresa en la economía, el medio ambiente y las personas, con los retos que esto puede a veces tener para estandarizar la información y compararla, pero con las bondades que tiene para la pertinencia desde el desarrollo sostenible y la pertinencia desde la gestión empresarial. Esto se utiliza entonces como insumo para identificar los riesgos y oportunidades financieras y establecer esa materialidad financiera, lo que normalmente da lugar a un informe o a información corporativa adicional que no está dentro de los estados financieros, pero que sí contribuye a la interpretación de estos o mejora la capacidad de su usuario de información de tomar mejores decisiones financieras. Esto normalmente se traduce o se conecta con la discusión de riesgo y oportunidad
bien sea que está relacionada con el impacto de la empresa o que no lo está, pero que de todas maneras se conecta con la parte financiera. Y vemos al lado izquierdo, por supuesto, los estados financieros, que es esa información sobre activos y pasivos, y pues la que conocemos de alguna manera, pero vemos esto como una evolución en ese camino sobre cómo se mide el desempeño de las organizaciones. Así entendemos nosotros que se ve la doble materialidad, y cuando ya lo llevamos al contexto latinoamericano, pues creemos que es fundamental en el contexto mundial, pero también en el contexto local, que ese proceso de desarrollo de estándares que se está haciendo sea multiactor. Esa ha sido quizá una de las cosas más fuertes que nosotros hemos dicho, y es el desarrollo sostenible por naturaleza y por evolución es multiactor. Tenemos que caber todos, tiene que caber comunidad de inversión, supervisión, regulación, empresa, sociedad civil, medios de comunicación, tienen que caber los distintos grupos de interés y tienen que basarse en el interés público, porque no podemos perder de vista por qué es que necesitamos esta información en primer lugar. Si nosotros quisiéramos seguir midiendo lo que hemos venido siempre midiendo, pues nos quedamos con la información financiera. Pero ¿por qué necesitamos información en sostenibilidad? Porque tenemos crisis climática y crisis social. Y hay que basar ese desarrollo de estándares en el interés público y en instrumentos intergubernamentales oficiales sobre conducta empresarial responsable. En la discusión de rendición de cuentas y de ESG disclosures, todos, incluido el GRI, nos hemos sentido más cómodos con la discusión ambiental de clima. Pareciera ser más sencilla y más cercana. Sin embargo, las discusiones de derechos humanos, de principios rectores en empresa y derechos humanos son fundamentales en un contexto como el latinoamericano. Y deben además regirse por un debido proceso independiente y transparente. Nosotros sí creemos que el reporte de sostenibilidad debe moverse hacia la obligatoriedad y debemos buscar mayor comparabilidad, consistencia y sin duda alguna fiabilidad. Y creemos además que deben estar asegurados y auditados por terceros independientes que estén explícitamente autorizados, acreditados, entrenados para hacer esa verificación de esa información. Esa es un poco nuestra visión. ¿Y qué estamos viendo nosotros? Y esto lo digo desde la realidad de encontrarme y entrenar inversionistas en Latinoamérica y empresas emisoras. Un poquito como esos memes que le llegan a uno por redes sociales de expectativa versus realidad. Y quise resaltar algunos de los retos más grandes que están teniendo los mercados locales. Es decir, emisoras locales e inversionistas locales, saliéndome un poquito de la discusión mundial y aterrizándola a nivel local. La primera, digamos que vemos mucho, es no existe información ASG de calidad, dice el mercado de inversión. Y la empresa emisora dice, sí existe, pero es que los inversionistas no hacen preguntas sobre el desempeño ASG. Y si las hacen, son preguntas muy light o muy ligeras. Creemos nosotros que hay algo de verdad en ambos. Hay algo de verdad en que falta mejorar la calidad y hay algo de verdad también en que los inversionistas locales todavía no están listos para hacer preguntas sobre el desempeño ASG. Ahora, ¿qué viene primero? Eso es debatible y depende a quién se le pregunte. Ese es como uno de los primeros retos que hemos identificado. Uno de los segundos retos que hemos visto nosotros del trabajo es, yo ya tengo mi proveedor de servicios ESG y me dice XYZ. Y me encuentro después a la emisora y dice, y yo uso un proveedor de servicios ESG con otra metodología y me dice otra cosa. Bueno, Jonathan ya podrá explicar qué ha dicho Adiosco alrededor de esto, pero nuestro mensaje principal a los dos lados siempre es, uno no puede soltar su discurso ESG. Los proveedores de servicios son maravillosos, pero precisamente por el escenario de regulación en el que se encuentran, pues todavía no estamos en un momento de estandarización, por lo que emisoras e inversionistas deben apropiar sus discursos ESG de lado y lado y hacer su responsabilidad, por supuesto, apalancándose en estos proveedores. Este es el tercero que vimos mucho, exigir reportes ESG es llenar el mercado de requisitos innecesarios y además son demasiados estándares, CRIS, ASB, TCFD. Lo que hemos identificado nosotros es que siempre hay un grupo, digamos, de actores del mercado que quisiera que esto se mantuviera en el escenario de la voluntariedad. Nuestro mensaje para ellos es, entre más pronto nos abramos al cambio y aceptemos que esto va a llegar, mejor será para todos. Hemos visto que buena parte de los emisores ya están avanzando, digamos que en pasar de únicamente usar un estándar o no usar un estándar, a integrar varios de ellos. El 83% de los emisores en América Latina usa estándares GRI y estamos acompañando a que los demás hagan uso de SASB, de TCFD y vayan madurando sus prácticas de reporte para atender las demandas de los distintos grupos de interés.
con eso en mente, lo que hemos observado nosotros es que en Latinoamérica casi que se está abriendo algo que hemos llamado, un término que venimos como jugando un poquito, como ESG diplomacy, si se quiere, como un relacionamiento ASG, y es cómo avanzamos conjuntamente en Latinoamérica por el tamaño y la realidad de nuestros mercados, cómo entre todos nos unimos para potenciar inversionistas, emisoras, reguladores, y hemos identificado tres momentos, digamos que, o tres necesidades principales. Guía, la necesidad de que haya guía a nivel regional, porque Latinoamérica tiene distintos niveles dependiendo de los mercados o los países en donde están cada uno de esos mercados locales. Entonces, ¿cómo generar una guía que permita que si uno está muy avanzado, siente que está muy avanzado, puede continuar en su viaje? Y si uno siente que está más atrás, pues puede arrancar ese viaje. Conciencia. Tenemos que seguir trabajando a nivel de conciencia nosotros en nuestro trabajo, especialmente con la comunidad de inversión. Pensábamos que esto estaba más chequeado y creemos que es necesario insistir en el por qué y el para qué. Y capacidades. Capacidades porque una cosa es decir, tengo que hacerlo, acá me están diciendo cómo hacerlo, y otra es acompañar empresas, emisoras y reguladores a hacerlo. Entonces creemos que los tres tienen que estar presentes en la discusión, y como Diego les anticipó, estamos trabajando el Banco Interamericano de Desarrollo y el Global Reporting Initiative con apoyo, pues por supuesto, y potenciados por redes, en una guía de divulgación ASG para América Latina. Y en este momento, ¿en qué estamos? En este momento nuestro proyecto es ¿en qué está? Estamos buscando obtener mayor claridad de las prácticas relativas a la divulgación ASG de las empresas más transadas en las bolsas de América Latina y el Caribe. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles son los mayores retos? ¿Cuál es ese detrás de cámaras o behind the scenes que nos permita a nosotros en esa guía que vamos a sacar conjuntamente reflejar la diversidad del contexto del mercado a nivel local? ¿De dónde viene esto? De observar que estas discusiones mundiales que se están dando al interior de la IFRS, de IOSCO, de la Unión Europea, que son maravillosas y que potencian discusiones a nivel regional, pues por supuesto no alcanzan a cubrir nuestro contexto. Entonces era nuestra tarea y nuestro deber cubrirlo para poder orientar a la región hacia mejorar esos niveles de disclosure de información, y la idea es que eventualmente en el primer trimestre del próximo año podamos estar mostrándoles ya esas recomendaciones sobre divulgación ASG para empresas emisoras, inversionistas y reguladores y supervisores, y como Diego les anticipó, hay una reunión el 9 de diciembre que están todos muy invitados para compartirnos esos insumos y esa visión. Entonces, con eso, Dylan, dejaría yo por acá para ojalá poder continuar más adelante con la discusión. Gracias, Andrea. Mira, hay dos preguntas. Una que surgió justo antes de que comenzaras, que creo que la has respondido en uno de tus slides. Ricardo nos pregunta, las revelaciones sobre ESG, ¿podrían ser realizadas en otros documentos separados de los estados financieros? Y la segunda pregunta, que está relacionada también, de Célico Escobar, que nos pregunta, se mencionó de asegurar la calidad de la información en los estados financieros, y para ello es necesario practicar auditorías. En este sentido, ¿será necesario que dichos auditores sean especialistas en el tema ambiental, o lo podría hacer un auditor financiero? Muchas gracias. Bueno, frente a la primera pregunta, una de las tareas importantes que tienen las empresas emisoras es definir el formato a través del cual van a rendir cuentas. Si a lo mejor hay regulación en sus países, probablemente el regulador ya les haya indicado, y ahorita lo veremos en el caso de Chile, cómo debe hacerse. Pero si no, se puede escoger, por ejemplo, hacer un reporte de sostenibilidad, a veces se hace un reporte combinado, a veces se hace un reporte integrado, o a veces con ese gran reporte de sostenibilidad se escogen distintos formatos de comunicación y se hace, por ejemplo, un investor pocket report para, con información crítica para el inversionista. Frente a la segunda pregunta, es una pregunta bien interesante porque se requeriría en principio expertise dependiendo de lo que vayas a verificar. Entonces, si es la parte ambiental, definitivamente tendrían que entrar a conocer los temas ambientales. Si es la parte social, debería ser también experto en la parte social. Una de las cosas que tienen los estándares GRI es que le dicen a la organización reportante que indique cuáles de los indicadores o contenidos fueron verificados, precisamente porque entendemos que hay mucha complejidad en decir, verifique todo o revisé todo el reporte, y que diga cuál es el alcance de esa verificación. En la medida, y lo sabemos, en que IOSCO avance en sus discusiones, pues por supuesto el componente de verificación también se irá
refinando. Pero por ahora nuestra recomendación es que sí tengan expertise técnico en los temas en los que están verificando y además pues expertise en verificar. Súper, gracias Andrea, y ya vamos a seguir la conversación, pero bueno, ya pasamos del nivel global a un nivel mucho más regional, con Andrea dándonos insumos de lo que pasaba en la región, y creo que no podemos cerrar la conversación sin tener la visión nacional. Por eso, Kevin, te invitamos a darnos tu presentación desde la perspectiva de la CMF en Chile, para completar esta ronda inicial de cómo estamos viendo el tema de relaciones. Gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, buenos días a todos. Y gracias, en primer lugar, al BID, a Diego, a ti, Ilan, por la invitación. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve la presentación, Ilan? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias de nuevo. Y creo que es bastante fácil presentar al final de dos buenos expositores, también porque efectivamente plantean bien el marco global en el cual entender lo que hemos estado haciendo de la Comisión para el Mercado Financiero en Chile. Entonces yo creo que acá el punto de partida de nosotros, como supervisor en este caso de valores, es una respuesta regulatoria a lo que vemos como un creciente interés transversal por entrega de información respecto a diversos factores ASG, tanto en cómo las entidades impactan a su entorno, como también en cómo los cambios en el entorno, en dimensiones ambientales y sociales, impactan a las entidades en sus retornos esperados y la varianza de los mismos. Creciente interés que nosotros hemos ido recogiendo en los últimos años por parte de inversionistas, que tienen un foco hacia empresas y productos que ellos han definido sostenibles, interés en general por conocer información no financiera o no financiera tradicional, interés también por dimensionar riesgos específicos, digamos. Entonces, sin duda hay un interés creciente por inversionistas, y también un interés creciente desde el mundo de los emisores de valores de empresas que tienen un foco en desarrollo sostenible y por lo tanto quieren incorporar temáticas ambientales, sociales, gobernanza, su gestión, mejorando gobierno corporativo, mejorando gestión de riesgos, o porque ellos quisieran entregar información respecto a lo que ya están haciendo de una manera más clara al mercado. Como bien se ha dicho antes, esto es una discusión a nivel local, a nivel regional y a nivel internacional. IOSCO ha estado conduciendo la discusión a nivel de supervisor y reguladores de valores desde un tiempo y se ha ido reconociendo explícitamente que esto es un conjunto de información que es relevante desde la perspectiva de un supervisor o regulador de valores. Desde la perspectiva de nosotros como CMF, al ser un regulador integrado, tenemos supervisión de valores, bancos, seguros y otros, el interés o la preocupación viene desde nuestros dos objetivos como entidad supervisora. Por un lado, la perspectiva de conducta, el rol tradicional de un supervisor de valores en reducir asimetrías de información y proveer bienes públicos de buen funcionamiento de mercado. Eso es lo que queremos acá, es que hay información esencial para los inversionistas y público en general, para que cada uno, en base a sus juicios, sus ponderadores, decida cómo y dónde invertir. Y en ese sentido, somos neutros respecto a qué es lo que hace la gente con esta información, pero vemos importante entregarla, que se entregue más bien. Y por cierto, nuestro otro pilar prudencial, vemos que el flujo de información desde emisores de valores relevantes hacia el mercado y hacia demandantes de esos instrumentos es una pieza importante del puzzle de ir generando una adecuada gestión, especialmente de los riesgos climáticos por parte de los intermediarios financieros. Entonces nosotros somos parte de esta información como parte de ese engranaje. Como ya se ha dicho en forma previa, la industria, los inversores, los emisores y nosotros como supervisores nos encontramos insertos en lo que ha sido
una serie de iniciativas e indicadores que han ido surgiendo respondiendo a este interés, desde el GRI en 97, PRI el 2005-2006, Integrated Reporting, SASB, TCFD, y probablemente los avances más recientes han sido de los más sustanciales en un tiempo, digamos ya, como se ha dicho, la creación del ISSB, la integración del Value Reporting y SASB, y por cierto, estos templates iniciales que se anunciaron a lo largo de la COP, es un tremendo avance de lo que ha sido un mapa del juego bastante, bastante amplio respecto a los estándares. A nivel nacional, ¿qué es lo que hemos venido haciendo en años previos? Quizás acá un punto inicial. La aspiración y el foco siempre ha sido en Chile como país pequeño abierto avanzar de la mejor manera posible en conjunto con los estándares internacionales, y en ese sentido desde el 2009, por ejemplo, que suscribimos 100% a IFRS 2009. Ausente estándares globales, lo que habíamos venido haciendo en Chile se había generado a través de dos normas de reporte, una norma de gobierno corporativo que se emitió en 2015, que básicamente era un cuestionario de Comply or Explain, donde las empresas auto-identificaban su cumplimiento con prácticas ESG en ámbitos como funcionamiento del directorio, divulgación, gestión de riesgos, y después un reporte de sostenibilidad que incluía dentro de la memoria anual información sobre diversidad y brecha salarial, que era lo que en ese momento era particular preocupación en Chile. De nuevo, el foco de estas iniciativas del 2015 era reducir asimetría de información y proveer información esencial. De un tiempo a esta parte, entonces, hemos estado trabajando en cómo avanzar desde la perspectiva normativa y de supervisión en Chile. Creo que el principal tema justamente ha sido el tema materialidad, cómo abordar el hecho de que muchas de estas dimensiones no son de la misma importancia para distintos sectores y empresas. Y como les dije antes, la comparabilidad entre sectores, entre empresas del mismo sector y, por cierto, entre países. Como les dije, ya no me voy a repetir, esto ha sido una cancha que ha ido avanzando, pero ha sido bastante diversa en el último tiempo. Entonces, atendiendo que teníamos una norma del 2015, atendiendo la diversidad y lenta convergencia, teníamos que tomar la decisión si esperábamos a que esto convergiera o si avanzábamos con una norma propia, y la decisión fue, hacia el 2019, avanzar con un estándar más robusto de divulgación en temas ambientales y sociales y de gobernanza. Entonces, esto ha sido un proceso largo, obviamente con ciertos desafíos propios de hacerlo en un proceso de pandemia, que parte hacia el 2019, un primer documento en consulta pública a fines del 2019, se trabaja durante el 2020, cambiamos sustancialmente el documento, el 2021 se hace una segunda consulta pública, un sinnúmero de mesas consultivas con distintos stakeholders, emisores, inversionistas, grupos de interés, y finalmente esto lo emitimos hace un par de semanas. ¿Están las carteras? Tráeme las carteras. ¿Aló? Ok. Entonces, sí, creo que puede seguir. Perfecto. ¿Sigo? Sí, adelante, adelante. Ok. Entonces, la norma se emite hace un par de semanas. La reacción hasta ahora ha sido positiva por parte del mercado. Y verdad, dentro de este proceso de consultas, la reacción del mercado en general, tanto inversionistas como emisores, ha sido más bien de apurar y avanzar. Y es lo que hemos tratado de hacer en lo más reciente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos después de este proceso consultivo? Es decidir pasar de lo que era la memoria y estos dos anexos a una memoria anual integrada, con reporte integrado. Tomamos componentes del GRI, TCFD, reporte integrado y SASB, y lo que esperamos efectivamente es cerrar la brecha que se había venido identificando.
entregar mayor información, contribuir a la opción de estándares y promover la integración de estas temáticas a una buena gestión de riesgos. En forma muy sintética, esto es lo que las empresas debiesen empezar a reportar: un perfil de identidad, misión, visión, propósito corporativo, información de gobierno corporativo, marco de gobernanza y gestión de riesgos, el rol y composición del directorio, si queda el ente. Y acá somos muy explícitos en incorporar cómo el enfoque de gobernanza identifica y gestiona los riesgos ambientales y sociales. Y uno puede ir bajando a través de toda esta propuesta, ir viendo cómo están incorporados o incrustados los distintos componentes de TCFD en términos de manejo de riesgos del cambio climático. Después tenemos la estrategia, objetivos estratégicos, horizontes de tiempo, planes de inversión. Nuevamente, la estrategia debe abordar explícitamente temas de cambio climático, tanto en oportunidades como riesgos. Pasamos a un tema específico de personas contratadas. Esto lo traemos de la antigua norma de impacto. Entonces, las empresas tienen que revelar indicadores y políticas relacionadas con el personal, diversidad, brechas, seguridad laboral, políticas de acoso y otros, información de modelos de negocios, información de gestor de proveedores, que ha sido una importante arista de política pública en Chile, y finalmente el módulo de los indicadores, donde lo que hicimos fue adoptar explícitamente las métricas por industria según estándar SASB para asegurar comparabilidad intraindustria y por los conceptos de materialidad que viene desarrollando la propia SASB. Estos son los temas que yo creo que fue más desafiante converger, pero adoptamos explícitamente este estándar. La norma se aplica a todos los emisores de valores de oferta pública en Chile, incluye a todos los bancos en Chile porque son, por construcción de la norma, emisores de valores. También lo hicimos extensible a las compañías de seguro, de vida y generales, y a otras entidades supervisadas como la Administradora General de Fondos y otras en ámbitos que les competen. Y al final de la presentación queda el vínculo al informe normativo, donde está bastante claro cuáles son esos ámbitos. La implementación va a ser gradual. Entendemos que hay muchas empresas que ya vienen corriendo con esto y hace años ya que van reportando de distintas formas temas ambientales y sociales, pero otras que no, digamos. Entonces, somos muy conscientes de no generar costos que terminen generando un delistamiento, una salida de entidades y, por lo tanto, pérdida de información. Entonces, hay una implementación gradual. Obviamente hay que permitir la adaptación de procesos y sistemas. Y lo que estamos haciendo entonces es que algunas empresas de mayor tamaño entran en 2022, otras empresas entran en el 2024. Los bancos y las compañías de seguros entran en 2024 por el expreso motivo de que los bancos en Chile están justamente en un proceso de implementación de Basilea 3, con el Pilar 3 hacia el 2023, y por lo tanto la carga de información es relevante, y las compañías de seguros están transicionando hacia IFRS 6. Hay una norma en consulta para transicionar hacia IFRS 17, entonces está la misma preocupación, y eso explica un poco la gradualidad. Por ahora el formato de envío, y eso es algo que salió a la consulta pública, es un documento PDF, y las métricas SASB, sin embargo, pueden ser reportadas en XBRL para facilitar comparabilidad. Y estamos trabajando en un formato de envío justamente que permita una fácil recuperación de la información post-envío por parte de inversionistas y otros analistas. Para terminar y no ocupar más tiempo del que necesito o que ustedes quieren que ocupe y poder generar una buena conversación, obviamente acá es crucial seguir monitoreando el avance de iniciativas globales como las anunciadas alrededor de la COP, en particular lo que salga de cómo se llama, del ISCP y los prototipos de reporte. Tenemos claridad que esto es una norma que va a requerir actualizaciones conforme los estándares globales convergen, pero confiamos también que al construirlo sobre
TCFD, SASB, hay una base que va a permitir, va a permanecer relativamente estable. Hay un foco importante de coordinación supervisora, aquí se ha mencionado coordinación interpaíses, pero también intrapaíses es importante. En Chile esta norma va a ser mucho más fácil la implementación de una norma que emitió hace un tiempo la Superintendencia de Pensiones, que requiere un análisis de riesgo climático para los portfolios de inversión y por lo tanto disponibiliza la información para ese trabajo. Estamos creando una unidad especializada dentro de la CMF para supervisar los reportes que empiezan a llegar desde el 2022. Y finalmente, creemos también que el análisis de la información, no solamente a nivel individual, sino que la capacidad de ir entregando información comparable, también van a ser un aliciente interesante para fomentar la integración de estos riesgos a la gobernanza y gestión de las empresas. Así que muchas gracias por la invitación. Les dejo acá dos documentos que creo que podrían ser relevantes. Uno es la estrategia con la cual la CMF está abordando la temática de cambio climático en general, que muestra dónde entra esta pieza de disclosure a esa estrategia. Y por cierto, la norma, el documento de impacto normativo que tiene detalles respecto al proceso consultivo, reflexiones y precisiones respecto a lo que les acabo de presentar. Así que muchas gracias. Gracias Kevin por esta presentación tan interesante de lo que se ha avanzado con la norma en Chile. Y déjame comenzar con una pregunta para vos en el tema y en el contexto de Chile. Si bien tenemos esta norma de revelación, ¿cuál es el paso siguiente en materia regulatoria para el tema de ASG, de ESG? ¿Dónde ven el siguiente paso para la CMF? En primer lugar, yo creo que falta bastante con esta norma, ¿no? La acabamos de publicar, estamos en un proceso muy activo de presentación y discusión con las empresas, con las asociaciones gremiales, con los distintos grupos de académicos para lograr el entendimiento. Y creo que va a venir un periodo no menor de consultas y aclaración respecto a la industria de lo que se espera. Por eso parte también el proceso de la gradualidad de la puesta en marcha. Por cierto, estos son plazos máximos. Si las entidades quieren reportar bajo estos estándares, desde el próximo año lo pueden hacer y eso es bien relevante. Y probablemente lo mencioné, Hillen, muy a la pasada, pero desde la perspectiva interna hay un componente importante de fortalecimiento de nuestra capacidad de supervisión y análisis respecto de la información que viene llegando. Venimos trabajando con información de gobernanza corporativa, pero un conjunto muy limitado de información de impacto en el medio, asociado principalmente a proveedores. Y aquí estamos abriendo un conjunto de información, especialmente en temas climáticos, que son muy relevantes. Tenemos una fuerza de tarea de cambio climático que viene trabajando hace aproximadamente un par de años, pero la bajada concreta de esto a supervisión probablemente es la prioridad número dos. Número uno es comprensión, número dos es supervisión. En temas de disclosure, yo creo que esto va cerrando el ciclo, por lo menos lo que tenemos contemplado en el corto plazo. En la agenda de cambio climático, el foco ahora lo vamos poniendo hacia los temas prudenciales, donde de hecho Diego Diego comentó uno de las líneas de trabajo que son cuantificación de potenciales cambios climáticos en el sector financiero con un proyecto con el BID, pero aparte de eso avanzando en lo que es la medición de riesgo y buenas prácticas en cambio climático por parte de la entidad prudencial. Entonces yo diría que ese es el siguiente foco en revelación. Creo que con esto avanzamos y quizás lo dije en la presentación y lo debería reforzar. Obviamente si los estándares internacionales convergen y los prototipos que se plantean se convierten en estándar, tendremos que actualizar. Pero acá el trade-off de wait and see versus avanzar, especialmente consultado a los actores, decidimos que era importante avanzar y modificar ex post si hubieran cambios que lo justifican. Gracias. No, gracias, Kevin. Totalmente de acuerdo que creo que
la estrategia de ir construyendo capacidad e ir avanzando sin esperar a que esté todo resuelto es la mejor estrategia, porque si no, no podemos avanzar. Nos pasó a nosotros mismos con nosotros como BID Invest somos signatarios de TCFD, y cuando hicimos la conversación interna dentro de BID Invest de si teníamos que ser signatarios o no, nos pedían saber exactamente cómo iba a impactar todo. Y la respuesta era siempre, we will learn. ¿No? Es un camino, es un journey. De las 11 recomendaciones, no todo el mundo, creo que no hay ninguna institución que haya cumplido las 11 recomendaciones de TCFD. Y eso ayuda a, por lo menos al management de BIDINVEST, decir, bueno, empecemos este camino, aprendamos en este camino, vayamos generando la información que se necesita, pero si esperamos sentados a que esté todo, nos quedamos atrás. Entonces, totalmente de acuerdo con la visión de que Chile realmente avanzó, hizo la regulación y bueno, ajustará, como estabas mencionando recién, lo cual me parece muy estratégico, y esperemos que en otros países se pueda comparar y replicar la experiencia de Chile. Andrea, te pregunto a vos ahora, vos mencionaste un poco los desafíos que estabas viendo, vamos a ver, los mitos, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ves el 2022? Bueno, creo que hay muchas cosas que han pasado en la última semana con con la nueva cepa de COVID, pero ¿cómo estabas viendo? Y yendo a la pregunta inicial de Diego, o el comentario inicial de que todavía no estamos en plena recuperación, la región definitivamente ha sido una de las regiones más impactadas por COVID, y estamos tratando de ayudar a la región, tanto organismos internacionales como organismos como el tuyo desde la misma región. ¿Estás viendo un cambio? ¿Estás viendo un wait and see? ¿Qué es lo que estás viendo? Nosotros en este momento, digamos que nosotros vemos las cosas con optimismo. Sabemos que hay que ser cautos, pero creemos, digamos, que las organizaciones en cuanto a lo que ESG se refiere, ya cada vez son más conscientes que llegó. Ya llegó, entonces lo que observamos nosotros es un poco cómo las diferentes organizaciones se aproximan a eso que tú mencionabas, y es poder reportar, gestionar y tener estrategias sin tener completa certeza o perfección. Una de las cosas que nos pasa en Latinoamérica es que nos gusta hacer el disclosure cuando sentimos que la gestión está perfecta. Eso nunca va a suceder. Entonces, lo que estamos observando nosotros es un poco más de tolerancia en eso, y también estamos observando otra cosa que nos llena de optimismo, y es una verdadera subida a los directorios en este tema. Una verdadera, por lo menos, preocupación de entender en qué consiste esto del ESG y qué quiere decir en términos de mi deber fiduciario, así no estén listos todavía para apropiarlo. Vemos aparte, especialmente pues en los países de Alianza del Pacífico, pues unos reguladores, digamos que muy activos en precisamente avanzar y ir gestionando esta cultura del reporte. Y vemos una masa crítica de pequeñas y medianas empresas en las que creo que en la narrativa todos estamos de acuerdo que son muy importantes, pero en la práctica, digamos que necesitan mucho acompañamiento para que efectivamente el ESG se les vuelva un factor de competitividad y no una barrera en términos de lo que planteaba Kevin hace un momento, y desde por sí pues no tenemos los mercados quizá más amplios, pues lo que quisiéramos es que haya cada vez más que vayan a financiarse a los mercados. Entonces, ¿cómo lograr llevar esta discusión realmente a pequeñas y medianas empresas para que se entienda realmente eso que quiere decir? Desde el punto de vista de los inversionistas, vemos, digamos, que mucho interés, pero vemos una inmensa brecha de capacidad real para hacer ese engagement con las empresas. Yo les digo siempre que yo me imagino un escenario donde la data estuviera perfecta como ellos la quisieran. Imaginémonos ese escenario solo como por jugar con escenarios. ¿Estarían listos para consumirla? ¿Y hasta qué punto estamos dispuestos localmente los inversionistas a sentarnos a estudiar cambio climático, a estudiar derechos humanos? Entonces creo que están llegando, y eso va a ser muy muy interesante en el 2022. Creo que es donde más vamos a empezar a ver como mucha innovación. Vamos a tener que ver hasta qué punto esos productos y esa innovación financiera alrededor del ESG
cumple o no cumple con los impactos. Entonces creo que eso es un buen momento para continuar posicionando el tema. Lo vemos en términos generales muy bien, pues una región que sigue haciendo muy buen disclosure, muy buen uso de estándares GRI, y es una región, curiosamente, en que entiende más que otras regiones la importancia de integrar lo ambiental y lo social, que no puede mirarlos en silos, así se sienta más cómoda solo con la parte ambiental. La realidad política latinoamericana hace que tú tengas que mirar indicadores sociales muy, muy fuertes. Entonces, nada, así lo estamos viendo en estos momentos. Esperemos a ver qué nos trae esta nueva variante, pero creemos que el 2022 va a tener muchísimo movimiento en estos tres actores. No, gracias, Andrea. Y creo que el punto que estabas diciendo de cómo trabajamos en la región y cómo nos vamos a preparando no solamente en el tema ambiental, en el tema climático, porque dentro también de lo ambiental tenemos lo climático, pero también está la biodiversidad y no nos tenemos que olvidar de todos los impactos locales que ha tenido incluso COVID básicamente centrarnos demasiado en lo climático ha muchas veces dejado lo local y la protección del medio ambiente local de lado, y por eso todo el empuje del tema de natural capital, de biodiversidad, es sumamente importante para la región específicamente. Y vincular eso con el tema social no lo podemos dejar de lado. En la implementación, Jonathan, hemos dicho capacitaciones, ya Kevin, tanto Andrea como Kevin nos dijeron que la capacitación es crítica, es hablar con los distintos organismos que van a tener que hacer las revelaciones es crítico. Pero ¿qué otro reto ves en la implementación hacia adelante de los estándares de revelación de ASG? Gracias, Gilene. Creo que es innegable que estamos en una trayectoria de disclosures voluntarios, van a pasar a ser requeridos. Y por lo tanto, creo que tenemos que prepararnos para esta nueva ola regulatoria, en el sentido de que tendremos que analizar muy pormenorizadamente asuntos relacionados con proporcionalidad. Tenemos que ser conscientes de que a nivel internacional vamos a tener un marco de referencia empezando por clima, y eso se tendrá que ir expandiendo. Entonces tenemos que integrar todos los factores. ASG, desde luego, como tú has señalado, es mucho más allá, y tenemos que crear un marco donde puedan coexistir estándares globales con otras piezas. La capacitación es absolutamente importante, y creo ciertamente que Andrea ha comentado un aspecto que es bastante trascendente, y es la complementabilidad, o realmente las dos caras de la moneda en cuanto al impacto financiero y a la doble materialidad. Desde IOSCO, nosotros lógicamente entendemos perfectamente este funcionamiento. Creemos también que a nivel global es muy difícil alcanzar consenso en cuanto a cuáles son las medidas de impacto que son las que tienen que fundamentar el sistema. Estamos trabajando muy cercanos a la Comisión Europea, las propuestas. Creo que va a ser muy importante esa prueba piloto de cómo funciona la interoperabilidad del sistema, y creo que eso será un buen marco de referencia para muchos países para poder diseñar cuáles son sus políticas de impacto, cuáles son los requerimientos y cómo eso encaja con el marco de referencia, el estándar del ISSB. Desde IOSCO nosotros nos comprometemos a hacer este análisis sobre si el estándar global cumple con nuestras expectativas, y creemos que eso ya es un paso adelante para los 130 reguladores que conforman la familia de IOSCO, para poder al menos entender que hay un proceso de consenso, y os entiende que el estándar es bueno. Y también el tema de capacitación ha surgido con mucha fuerza recientemente. Desde IOSCO estamos analizando cómo incorporarlo en nuestro plan de trabajo para el año 2022, y desde luego vamos a dedicar esfuerzos y compromisos a poder ayudar a nuestros miembros, seguramente en partnership con alguno de los otros organismos internacionales. Muchísimas gracias, Jonathan. Y sé que se nos acabó el tiempo y nos hemos pasado un poco, así que el lado de BidInvest y del grupo Bid, les quiero agradecer la participación en el panel, y le paso la palabra a Diego para que haga las reflexiones finales de este primer día de Capilac.
Muchísimas gracias, Gilen. Estuvo estupenda la moderación y a los panelistas, Andrea, Jonathan y Kevin, muchísimas, muchísimas gracias. Creo que ha sido un panel excelente. Tuvimos una apertura igual del más alto nivel, con punto de vista muy distinto a lo que estamos acostumbrados, pero precisamente, como dije hace un momento, de eso se trata Capilac. Mañana vamos a tener una agenda excelente sobre análisis de riesgos en los mercados de capitales. Los invitamos a que se unan a nuestro diálogo mañana. Vamos a tener una apertura excelente con Alberto Bernal, una de las personas más influyentes en los temas de mercado de capitales en la región, y luego un super panel con participantes de infraestructuras de mercados de valores, bolsas y supervisores y reguladores de la región. Súper, súper invitados mañana. Y por favor, revisen en los links nuestra agenda. Conéctense con nosotros mañana y los esperamos entonces muy al punto de las 10 de la mañana de Bogotá, de Quito, para que se conecten a nuestra segunda sesión de Capilac. Muchas gracias a todos, un gran abrazo. Cuídense, vuelvan a usar la máscara si ya la habían dejado de usar, porque Omicron no parece que sea algo muy bonito. Entonces, muchísimas gracias y hasta luego. Que estén muy bien. Gracias al equipo.